Bienvenidos a un nuevo video en directo, chicas, chicos, para el canal. Y bienvenidos hoy a un nuevo video de Five Nights at Freddy's, donde finalmente estaremos probando el último bloque de misiones que nos quedan por probar desde la actualización 2.6, ¿vale? Ya hemos hecho la ABCDE y en este caso, en el video del día de hoy, toca finalmente probar las misiones de tipo F. No sé qué tan difíciles estarán, así que sin más, mi gente, me voy a enrollar con más con explicaciones. Ya se saben ustedes la dinámica, todo lo demás. Esto es totalmente libre, ¿vale? No es ningún reto, no me tengo ni que contener con sprites, con adrenalinas, con compañeros y con todo lo que sea necesario, lo que sea necesario para pasar esta noche, ¿vale? Chicos de YouTube y chicos de Twitch, les tengo unos pequeños anuncios que son bastante, bastante pros, la verdad. Como por ahí se los hice saber en el Discord y en alguno que otro video, ¿vale? Pues ya nos han dado más ventajas, ¿vale? El señorito YouTube se ha portado bien, ¿vale? Así que nos ha dejado poner un sticker más como recompensa a los miembros del canal. En este caso es el sticker de nuestra querida Marionete. Recuerda que cuando te unes al canal no solamente me apoyas a mí, sino también tú tienes beneficios como tener los stickers oficiales de las chicas de Five Nights at Freddy's, al igual que yo mismo te daría un deseo bonito y dedicado de lo que tú quieras, ¿vale? Y para los guapos de Twitch, si de por sí había un montón de emotes, pues bueno, ahora hay más emotes gracias a que, pues, que los de tu gente de Twitch pues también se ha portado bastante bien, ¿vale? Recuerda que tienes acceso a los stickers de las chicas de Five Nights at Freddy's desde YouTube al hacerte miembro al canal, o desde Twitch al hacerte suscriptor al canal de Toby World, claro que sí. Fin del anuncio, así que sin más, vamos a darle. Qué risa locochona. Hostia, okay. Ok, bueno, finalmente, perdonen ustedes lo que acaban de ver, ojalá no lo hubieran visto. Pero bueno, ya estamos finalmente en las misiones de tipo F. Ya sabemos la dinámica rápidamente, abrir las puertas, ¿por qué? Porque principal, ay, te quedaste tú, hola perrito guatón, un gusto verte como siempre. Pero bueno, misiones de tipo F, vamos a leer una lida rápida. Recargar la máquina de viaje, regresar a Leudia a la tienda, juntar basura del comedor, ordenar estante del vestidor personal y limpiar los urinarios, ok. Bueno, recargamos la... Tomamos las herramientas necesarias, pues bueno, para completar estas misiones. De una vez me voy a equipar el tema del escáner y... Hostia madre, este cuarto también lo vamos a tener que ordenar. Hay que tener encerrada, chico, pero bueno. Rápidamente, chicos. Dos cosas. Nos activamos esto rápidamente y pues empezamos. Yo creo que lo primero que me tengo que hacer, pues bueno, es la basura del comedor. Que aunque, claro, no es tan difícil, la verdad, como la otra misión. Ah, ok, cuadro no. Como la otra misión de reciclar las botellas, la verdad, porque es verdad que son más cosas, son más ítems y pues acomodarlas, pues es un poquito más, es un poquito más complicado, ¿vale? Es un poquito más complicado. De momento solo hemos recogido, ¿cuántas son? ¿Una? Chinga, ok, me faltan dos. Fuck. Y menos mal, o sea, y quieres que no son poquitas, pero aún así se me olvidan, pero bueno. Basurín, ya te he visto. Ahí viene Freddy, Basurín. Ahí viene Freddy. ¿Nos portamos bien? Nos portamos bien, vale. Rápidamente, antes de que salga Fexa y me complique el resto de la noche, recargamos la de Viagra. Ya sabemos que son las 6 shots de una sola. Ok, mira qué bonito se ve recargada. ¡Ay, es que eres tú! ¡Qué pedo! Ok, chinga tú. No. Me dolió que Fexa iba a salir, o Chico, no lo sé. A ver, ay, Dios mío. Leudia, la tienda de estante y limpiar los urinarios. Ok, venga, Leudia, qué bueno. Gracias a Dios que estás aquí. Ok, te limpiamos a ti. Te limpiamos a ti. ¡El escáner! ¡Chinga! Ya sabía, esta noche va demasiado bien. Dije, algo se me pasó, o algo todavía no he hecho, o algo se me va a complicar. Pero bueno, ok, en este punto de la noche ya está complicado el rollo. Ya está muy complicado el rollo. Todas ya están afuera. Si bien son, o sea, las hemos hecho todas bastante bien, ya se la sabe. El primer intento es el que siempre me sale mejor. Y ya los demás es... Mira, Fexa se pone a cantar. Bueno, ay, voy a ver a tu Fexa. El primer intento me sale mejor y después se me empieza a complicar más la cosa. Chico... Se empieza a complicar más la cosa, así que bueno, espero de nuevo a poderlas hacer todas en el primer intento, ¿vale? Como lo hicimos en el intento pasado, solo que claro, en el intento pasado tuvimos que utilizar... Mira, ni veo, pero te di. Tuvimos que usar una técnica un pro tip, ¿vale? Un pro tip bastante pro. En el cual, pues bueno, nos veíamos... Bien Fexa. Nos veíamos obligados... Ok. Nos veíamos obligados, pues, a desaparecer de nos a una, ¿no? A aplicar la de... Dios bendito. Aplicar acá la de gobierno mexicano. Perdón, esa palabra está baneada. Aplicar la cala de... Los leo en los comentarios. Bueno, tuvimos que aplicar... Oh, no, hombre, el chiste aquí fue desaparecernos a una animatrónica, ¿ok? O a dos, o a tres, en el caso del capítulo anterior, ¿vale? Una disculpa. Pero bueno, eso es la verdad que bajó bastante la dificultad. Pero bueno, te digo, no quiero usar como tal esos trucos porque la verdad son es una pasada, o sea, es una chulada. Y por lo mismo que es una chulada, pues tampoco quiero abusar de ella porque es verdad que me bajaría muchísimo la dificultad.
Hostia, ¿quién se cansó? ¿Quién me suspiró? ¡Tanto! Vení. Ok, vale. Ok, nos falta regresar al de la tienda. Esta de aquí ya la puedo hacer. Casi ya merito la puedo hacer. Ok. Vale, esta de aquí ya la podemos hacer. Puedo ordenar el estante del personal de una vez, pero es que necesito poder hacerla del escáner. Y mejor hacerla de una vez porque me voy a tener que fusilar a todas. Fexa, no te veo. Dirás, Toby, ¿para qué chingados te acercaste? Pues para que le diera el spray, porque no le llegaba. Oh, ok, nuevamente, segundo intento, rápidamente. Y ahora no me voy a liar tanto con... platicándome mi rollo introductorio. Ya ustedes se la saben, ya se saben la dinámica. Esta la vamos a dejar para el final, la misión de ordenar el estante del vestidor. Pero bueno, rápidamente, y antes de que pase cualquier cosa, nos vamos a equipar lo mismo de siempre, las cosas de toda la vida. Y vamos a empezar con la misión de... con esta misión, hombre. La de juntar toda la basura del comedor. La verdad es que qué guarros. Guarros, sucios, cochinos. Que son los clientes, de verdad, o sea. Ay, bendito Dios, ¿dónde hay? ¿Ya son todas? ¿Son 8? Sí, son 8, ok. ¡Basurín! Ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dios mío, no sé cómo me puede hacer esas misiones, la verdad, con una sola mano. Hostia, bueno, perdón. Vale, antes de que se me olvide, lo dejo esto de una vez aquí. Y vamos inmediatamente, recargamos ahora sí la máquina de Fexa. Llevamos buen tiempo, qué pedo, llevamos mucho mejor tiempo que la... Que la misión pasada, ¿eh? Pero bueno, en este caso... ¡Ya salió Franny! Bueno, salimos intactos, ¿vale? Limpiamos la de los urinales y nos queda únicamente... regresar Leude a la tienda, Leudoso... Chinga, ¿tú dónde está Leudoso? A ver, espérate. Mira, ahí estamos nosotros todos con la... ¿Por qué está voladora esta madre? Pero bueno, necesitamos a Leudi. Que le... Madre mía, Fexa. Perdóname, te interrumpimos, ¿verdad? No está en la cocina. No me jodas que está entonces en el... No me jodas que está entonces acá en el... En el main stage. ¡Faxi! Ahí está, lo he visto en la teta de Frenny. Vale, una aquí. Sabemos ya que Chico nos viene persiguiendo. Así que bueno, vamos a dormir a Fexa. Bueno, dormir no, más bien a spraytear la pobrecita. Lo agarramos con su permiso 1, con su permiso 2. Bonfi, buenas noches, con permiso. Y no nos sigue nadie. No, venga. Estamos intactos. En este caso ya no nos queda ordenar el estante del vestidor. Y... Madre mía. Bueno, ¿sabes qué? Mira, no te voy a encerrar. Voy a ser bueno. No es necesario, este perrito guatón, quédese ahí. Y nada más para asegurarme que no me venga a interrumpir aquí, chico, porque como venga a interrumpirme acá, va a ser un puto chiste este intento, Si vuelve a venir, chico, va a ser un puto intento. Pero bueno, se va para allá. Y por favor, perrito guatón, empieza a echar unos pasos acá bien prohibidos. Esto más que nada con la única finalidad de que... Chico, a veces siento que es como Golden Freddy, porque se aparece y desaparece y ni pista le tengo. Pero bueno, los voy a enviar todas para allá, más que nada para que todas las animatrónicas los sigan para allá. Y de esa forma, pues bueno, ya me den un poquito... Pero perrito guatón... Bueno, ha muerto perrito guatón. Nos ha dado su vida por nosotros para distraer a las animatrónicas... Y listo, ok, misiones de tipo F completadas. Desconozco, ok, algo que siempre me asusta, ¿vale? Es que si en estas misiones se va la luz o no. Y como no sé si se va la luz o no, yo por si acaso me lo... Yo por si acaso me lo equipo igual. Hola, mamurra. ¿Qué onda? Ya, Toby, ¿por qué lo hiciste? Dijiste que no le vas a usar. No, perdón, es que ya terminamos la noche. Esto no es por los momos. Ahora sí. ¿Para dónde te vas? A ver, pero algo que me habían dicho era... Es que Toby, si... Ok, se va para allá, ¿no? En este punto ya se va para allá. Pero ok, si yo entro para acá y abro la puerta, ella no viene. O si cierro las dos puertas, tampoco viene, ¿o sí? O sea, es que no lo sé, la verdad. Me tengo que experimentar mucho porque ahora tengo muchísimas dudas de usar ese truco. Pero bueno, mi gente, finalmente, al segundo intento hemos logrado finalmente las misiones de tipo F. Han estado más fácil porque después de tremendísima putiza, cagotiza y todo lo que termina en Isa,
Hemos finalmente terminado, completado, ¿vale? Todas las misiones. Ok, hemos finalmente completado todas las misiones exitosamente. Ya vamos por las 5 estrellas, digo, desconozco si en esta de aquí nada nos falta que se nos vaya la luz, pues, para que ya nos termine de arruinar la noche. Esto se lo doy a Marionete, pues, porque me cae bien. La leche no se lo voy a dar porque no quiero activar la escena, pero bueno. Ok, hemos terminado todas las misiones, incluidas la del escáner, en difícil. Si estamos en difícil, ¿verdad? Si estamos en difícil. No estamos en difícil, ¿verdad? No, si estamos en difícil, ¿qué pedo? What the fuck, o sea, what the fuck, Toby, cada día más, pero ya hasta piensas que estás en fácil estando en difícil, pinche Toby, todo un gato, pero bueno, nada más falta que se nos vaya la luz, pero no sé si es un evento, te digo, aleatorio, predispuesto, o sea, o planeado, que siempre pasa a cierta hora, la verdad es que no lo sé, pero bueno, por si acaso me voy a quedar con las puertas abiertas. O jugando al Final Fantasy Phase 1, ¿no? O con una puerta abierta a la vez, ¿no? Para que no nos maten y, pues, en caso de que se nos vaya la luz, pues, poder salir rápidamente a repararla, pues, obviamente, fumigándonos a todas las animatrónicas. Son las 3:33 de la mañana y en la vida real son las 2:25 de la mañana, horas en las que se está grabando esto. No me preguntes por qué. Hemos terminado, la verdad. Este sí que es verdad que ha estado más fácil, pero te digo, después de tremenda cagutiza, putiza, golpeadiza, violadiza, descremedadísima, deslechadísima, te digo, después de todo lo que termina en Isa, pues, bueno. Obviamente, pues claro, ya llevo un poquito más entrenada, pues todas las misiones, ¿no? Y te digo, en este caso, misiones tipo F eran más un popurrí, pues, de todas las misiones, tanto nuevas como antiguas, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya las habíamos practicado, pues afortunadamente nos ha salido bien. No tan bien porque, pues bueno, si nos hubiera salido perfecto, pues yo hubiera sido en el primer intento. Y yo con eso ya me hubiera quedado, pues, más que feliz. Pero bueno, no pasó, me pueden escupir. Qué rollo, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia puta! Yo por andar queriendo matar el tiempo jugando al Final Fantasy Freddy's 1 estático, wey. Vale, no sale bien. ¿Qué chen? En este caso sale la chica y pum. En este caso, por acá. Se ha ido. ¿Qué chen? Yo me inventé acá mis dinámicas acá para matar el rato, mira, en este caso. Y si aquí que viene Balloon Boy, pues mira, le cierras y vuelves para acá. No viene nadie, ¿no? Abres, alumbras que ya se haya ido y terminamos la noche perfectamente. Yo mato mi tiempo, yo mato el tiempo a mi forma. Pero bueno, chicos, misiones de tipo F en difícil, 5 estrellas épicamente. Bailecito. No me siento tan pro como la vez pasada, la verdad, tengo que decirlo. Hirió mi orgullo bastante el que me haya muerto una sola vez, la verdad. Otros intentos me toman hasta 5 o 10 intentos, como ya los hemos visto anteriormente. Pues bueno, el intento pasado me tomó un intento, dije, es que ya estoy pro. Pero en este intento ya he visto que pues todavía no estoy tan pro, pero bueno, hombre, con esto damos por finalizado en los logros de empleo del mes de tipo ABCDF y después todos los amigos y por ABG, JK, ILM, OPQ, RSTH, IW, JK, HTTP, SFTP, .HTML, XYZ, ¿vale? Ya después seremos todos los demás empleados, te digo, ¿quién sabe qué cosa nos depara el destino, ¿no? Los logros que ya tenemos completados claramente es el de leche recién ordeñada, el típico cumbiar, descarre anal, virginidad perdida, Chucho, ni cuenta en qué momento cumplí este, pero bueno, de tantas veces que me ha... Sí, ha pasado ya más, hasta 10 veces ha pasado esto, pero bueno. Virginidad perdida, el Chucho encontrar la foto de Toby, claro que sí, coleccionista navideño, el baño prohibido, pierde conocimiento dentro del baño de mujeres, que también ya tenemos un video haciéndolo, inconscientemente, pero pues lo logramos. Agárramelo, ok, claro que sí, este también lo tenemos. Sobrevivir, pero ¿a qué costo? Termina la noche sin ninguna estrella, también, ya ha pasado, te digo, en los retos anteriores, claro que ya ha pasado, pero bueno. Mira, más un electricista, repara el fallo eléctrico 10 veces. Este también se puso muy bien, muy pro. En el cual dice, termina la noche en modo difícil con 5 estrellas. La que quieras, papacito, mira. Empleado del mes tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo F, ¿sabes? O sea... tipo F, o sea, chulísimamente todas las hemos cumplido épicamente, ¿vale? Para mí esto es más que un logro, ¿sabes? O sea, sé que ha sido toda una serie de videos, ¿vale? La de todos los logros, pero bueno. Después de esto, chicos, pues bueno, retomaremos ya el resto de los retos que ustedes me han puesto. Por ahí tengo uno pendiente que yo precisamente de pendeja, pues se los puse, ¿no? El de encerrar todas las animatrónicas. Está difícil, muy complicado, pero pues por ahí alguien me dijo que sea, pues, que lo ha podido hacer. Así que bueno, yo creo en mí y creo que también lo vamos a poder hacer. Así que ese va a ser el video del día... después de mañana pasado, no lo sé, no me pregunten tampoco. Y no olvidamos también que aún nos quedan unos retos pendientes, que viene siendo pues el de básicamente
fumigar a todas, ¿no? Hacerle un 10 veces con el spray a Ferenia, Bonfia, Chica y a Fexa. Y sin embargo, dentro de estos hay un logro que la verdad es que es el que sí me tiene medio... Me tiene conflictuado, pero a su tiempo se los voy a decir. Después está el de tomando la iniciativa de acercarnos a Bonfi mientras ella está descansando. Ya lo haremos después. Así como también el de querido amigo, terminar la noche con Leudy en el inventario. Ha pasado, perdón. Es que soy tan pro que siempre cumplo esa misión. Pero bueno, dice, fuegos artificiales de Navidad. Explota para duro 12 veces. Va a doler hacer eso en Navidad, pero bueno. Ahí están los videojuegos. Utiliza 15 fichas en la máquina de sala de arcade durante la misma noche. Sin gorro no hay fiesta. Recarga la máquina de combates 30 veces. Quién sabe cuántas las hayamos hecho, pero bueno. Masterchef, colocina una pizza 10 veces y relágate un poco, Goldie. Este es el que tengo la duda, pero bueno. Confío en ustedes y quizás en alguna que otra fuente secreta que tengo. Pues bueno, pues para resolver, ¿no? Cómo es que se hace esto. Porque la verdad es que no he visto a Goldie que nos persiga ni nada. Pero bueno, mi gente, si te gusta este juego tanto como a mí, recuerda que lo puedes jugar gratuitamente. Simplemente sigue el enlace del tutorial de la descripción, sigue los pasos y así podrás jugar a las versiones gratuitas de este juego. Si te ha gustado, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte para más y mejor, y si quieres y puedes apoyar el canal un poco más, lo puedes hacer uniéndote a los miembros del canal. Puedes apoyar de diferentes formas, tendrás un montón de beneficios, así como también acceso a los stickers oficiales de las chicas de Fab Nights at Freddy's, así como también te cumpliré yo un deseo bonito y dedicado al ser miembro. Muchas gracias por ver, yo soy Toby World y nos vemos hasta la siguiente, vamos.